En un hecho inédito, la Conferencia Episcopal Francesa anunció que venderán parte de sus bienes e incluso pedirán créditos, de ser necesario, a fin de indemnizar a las víctimas de pederastia en su seno. Si bien los obispos franceses no precisaron la cifra que estiman necesaria, aseguraron que los fondos saldrán de sus propios bolsillos, y no así de las donaciones de fieles, las que se emplean en otras misiones. El presidente de la Conferencia Episcopal, Eric de Moulins Beaufort, indicó que la diócesis hará un inventario para saber qué bienes hay disponibles y añadió que usarán además sus reservas. Este compromiso fue acordado en la clausura de su asamblea plenaria iniciada el martes en Lourdes y que se centró en gran parte en las víctimas de abusos y violaciones, después de que una comisión independiente cifrara en octubre en más de 216.000 los casos desde 1950 hasta la fecha. Los obispos decidieron la creación de 9 grupos de trabajo, dedicados entre otros a analizar las causas de violencia sexual en el seno de la Iglesia. Además, se pidió al Papa el envío de un equipo que les ayude a abordar la protección de los menores. La conferencia decidió además efectuar una auditoría externa con las células de escucha de las víctimas. A esto se sumó la creación de un tribunal canónico nacional que comenzará a operar en abril de 2022 y la firma de un protocolo de actuación con las fiscalías locales. De Moulins Beaufort añadió que se cometió mucho daño y debe ser asumido para liberar a los que han sufrido. Finalmente, apuntó a que habrá una asamblea extraordinaria en junio para analizar los avances registrados hasta entonces.